Amigos hincha peloteros, jornada de martes después de la fecha 2 del grupo C de la Copa Libertadores. Vamos a hablar del partido de Estudiantes contra The Strongest en La Plata. Creo que hay mucho para hablar del desempeño, de todo lo que ha pasado en el partido. Creo que da para hablar y también para hablar del otro partido, ¿no? La victoria de Huachipato sobre Gremio, algo creo que no estaba en los planes de nadie, ni siquiera de Huachipato. Le da un giro diferente al grupo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo estás, Rodri? Lucho, ¿cómo les va? Mal, querido Marce, mal, pero bueno, hola Marce, hola Luchito, ¿cómo estás? Rodri, Marce, ¿cómo van? ¿Qué tal el post partido contra Estudiantes? Yo ¿Cómo lo ves, siento una. Marce? A ver, yo ayer habíamos hablado en el programa que hicimos anoche para ver cómo iba la semana. Y ahora me han ido a decir que veía que íbamos a perder un 2-1, pensando que íbamos a hacer un buen partido. Creo que no estuvo tan lejos, pero queda así esa sensación amarga de que tuvimos, creo que, un muy buen primer tiempo. La verdad es que Vizcarra no tuvo ni siquiera mucho trabajo en el primer tiempo. Ya en el segundo, claramente, el técnico de Estudiantes pudo corregir el funcionamiento de ese equipo aprovechando el hombre de más que tenían. Y sí nos arrinconó, y la verdad es que era cuestión de tiempo para que llegue el empate. Y bueno, no pudimos ni siquiera aguantar eso más. Pero creo que no hicimos un mal partido. En la tarde hablamos que el planteamiento parecía un poco valiente el entrar con 4-3-3 en un partido contra Estudiantes en La Plata. Y yo luego me empecé a cuestionar y digo, yo creo que más que valiente, porque valiente es alguien que sale a enfrentar algo a lo que le teme. Yo creo que hizo un partido inteligente, pero la expulsión también de Numbá tan temprano, creo que te cambia cualquier esquema, ¿no? Es casi como recibir un gol al minuto del partido, ¿no? Pero bueno, no sé, ¿tú cómo lo viste, Lucho? Yo la verdad creo, o sea, el análisis que vamos a hacer y probablemente choque con mucha gente, yo hoy día pienso que regalamos el partido, ¿no? Si el primer tiempo quedamos 1-0, no le encuentro mérito a Lavallén, le encuentro más mérito a los futbolistas, ¿no? Para mí el partido, tú dices que a los 10 minutos perdemos un hombre. Yo más bien pienso que empezamos el partido con 10 y luego nos quedamos con 9. Lo de Guayar ya es crónico. Yo creo que le da de su dinero, de su sueldo, algún bono a Lavallén, porque no encuentro otra justificación para que un tipo tan inútil como este hijo de puta juegue todavía, ¿no? Y la verdad no es frustración. O sea, ¿dónde nos complicamos? En una jugada poco profesional de Guayar, no sé. Si algún jugador profesional en algún torneo internacional se manda de semejante cagada al momento de pifiar un balón y dejarnos en un contragolpe tan desastroso. Respecto a la tarjeta roja, tengo mis dudas si era para roja. No sé si fuese un equipo brasileño o colombiano el que hubiese cometido esa falta. Estaríamos hablando de expulsión, probablemente una tarjeta amarilla, que incluso hasta la falta termina siendo un cacho dudosa, ¿no? O sea, yo creo que en un vasito toca el balón. Entonces, perdón, ya para cerrar esta parte del primer tiempo, hermano, para mí no hay mérito de Lavallén, es mérito de los 11, un gran jugador como Amoroso. La verdad, lo mejor que pudimos hacer el día de hoy es que Ortega no arranque el partido. Creo que esta es la formación titular con la que deberíamos encarar todo lo que se viene y Ortega un recambio más. No, y Guayar, por amor de Dios, sáquenlo. Ya, él ya es un exjugador. No entiendo. Leí el comentario de Diego en Twitter y lo que pone es cierto. Tú ves el banco de suplentes, teníamos a Dani Rojas, teníamos a Álvaro Quiroga, teníamos al mismo Michael Ortega de suplentes, a Leo López de suplente. Y yo no entiendo cómo Guayar puede ser el jugador fetiche de Lavallén. Tú, Rodri, ¿cómo viste en general el partido? Luego tal vez lo podemos dividir en primer y segundo tiempo como para ver qué pasó. Yo creo que el partido lo entrega el DT, en general.
pero también creo que el primer tiempo, bueno. A ver, los jugadores se entregaron, no hay nada que cuestionarlo, corrieron lo que tenían que correr, lo que pudieron correr. Estudiantes no fue un rival que, digamos, nos haya tenido contra las cuerdas la gran mayoría del partido. Para mí Estudiantes fue un equipo predecible que desde la expulsión de Numba, en lugar de irnos a buscar con más ambición y con más juego, decidió ser más horizontal, ser más predecible, y ahí nos fortalecimos. Es más, a partir de ahí el Tigre resignó la idea de meterse atrás y empezó a encarar y empezó a querer un poquito más de ambición del arco rival, y tuvimos dos jugadas claras, la de Triverio que pegó en el travesaño y por pura casualidad no fue gol, y luego la del gol, con el desborde de Amoroso, un mal despeje de Ascacíbar y el golazo que se mandó Triverio propio de él. Y después de eso tampoco es que nos llegaron tanto. El segundo tiempo creo que los cambios nos mataron. Creo que ese temor que le agarró dentro de su corazón al entrenador fue lo que provocó el descalabro del funcionamiento. Porque si ustedes ven cómo empezó a desempeñarse tácticamente el equipo, lo entregó. Lo entregó y entregó la pelota, resignó las dos líneas de cuatro, decidió que todos se metieran en el fondo y ahí ya Estudiantes se sintió cómodo con el balón y empezó a pelotearlo. Si quieren ahí una buena reflexión que hacía vos, Marce, en el primer tiempo Vizcarra no la tocó. ¿Por qué? Porque había orden. ¿Qué pasó en el segundo tiempo? Los cambios de la Bayern desorganizaron. Y ahí se fue todo al carajo. Pero, entonces, a ver, lo entregó el DT. ¿Sabes qué pasa? O sea, yo que siento que la Bayern está 4 meses en La Paz, bueno, entrando al cuarto mes en La Paz, y no conoce al equipo. Para mí, Lino es un jugador limitadísimo en ofensiva y defensiva, ¿no? Y a ver, en un partido donde estás con uno menos, estás manejando los tiempos del partido, y lo tiene, o sea, que si bien Estudiantes está atacando, es inofensivo en su ataque, tú necesitabas compensar de alguna manera la profundidad que estaba teniendo por los costados. Y desde el principio del partido, el colombiano, el negrito colombiano, lo tenía de su hijo, Alino. Para mí era un partido claramente de Roca, porque para empezar Roca es mucho más ágil, es más profundo, y además tiene mucho más físico que Lino. Lino es un palito, es un tronquito. No es como que te pongas a marcar a un tipo tan ágil con una silla. Los dos goles que nos entran en el segundo tiempo, ¿dónde nacen? En el costado izquierdo, justamente por donde está Lino. Y eso es porque no le dimos oportunidad a... O sea, más que dar oportunidad, creo que el término que estoy buscando, no tuvimos, o sea, a Estudiantes le cedimos toda la iniciativa por izquierda, porque por derecha lo que hacían Amoroso y Arrascaeta era bárbaro. Estudiantes la tenía clara de que si lo soltaban Amoroso un minuto o un tranco, podía agarrar y llegar hasta el otro arco y generar profundidad. Entonces, bajo esa lógica, para empezar los cambios, la lectura de Lavallén nuevamente es estúpida. El cambio de Quiroga por Ramallo. Ramallo era uno de los jugadores que mayor profundidad te estaba generando. Hasta antes de la jugada que tú dices, Rodri, del cabezazo al travesaño, Ramallo manda un remate centro al arco que casi se le cuela al arquero. Cierto. ¿No? Cierto. Entonces, de hecho, creo que fue después. Primero fue el cabezazo y luego fue el remate de Ramallo. Pero va por ahí. Muy cercanas las dos. Ramallo tuvo su jugada. Sí. O sea, yo no entiendo ese cambio de agarrar, sacarlo a Ramallo y meterlo a Álvaro Quiroga. ¿No? No. Segundo, Guaya. Yo la única explicación que le puedo dar a ese cambio, tal vez Lucho, es que a Ramallo fue el que más le pegaron todo el primer tiempo. Tal vez estaba ya golpeado y tuvo que cambiar. Ahora, el cambio creo que no era el correcto. No. Yo creo que el que sí tenía que salir era Guayar, era Roca, sí, para que entre a cubrir esa línea. Lo de Lino también a mí no me convence. Lo que sí me llama la atención de Lino es que lo convocan a la selección, lo está poniendo la línea de titular. Algo debe estar demostrando Lino en los entrenamientos, no tengo idea, que no estamos viendo, ¿no? Yo tampoco lo entiendo, la verdad, pero llama la atención de que lo convocado
a los partidos de la eliminatoria. Hizo un buen sub-23. Sí. Y Lavallén le tiene confianza. Entonces, algo debe haber tal vez que en partidos oficiales le está costando demostrar, pero que en el día a día sí lo demuestra, ¿no? Pero a ver, es que, Marce, o sea, si nosotros nos vamos a basar en esos pequeños detalles, ¿no? Creo que estamos sobredimensionando a un jugador. No. Porque el futbolista, perdón, el futbolista en un entrenamiento te puede rendir a 1000 por hora, pero ya si en el partido tú ves que todo el partido ha sido rebasado, todo el partido ha sido un cumpleaños por su banda, ¿no? Yo no encuentro justificación. Ahora, el que lo convocan a la selección, discúlpame, Marce, para mí yo creo que aquí pasa de por medio que hay un excelente representante o alguien que mueve los hilos. Porque te soy honesto, en este momento Daniel Lino por presente no es más que Lucho Paz de Bolívar. Las cosas como son. Sí, yo tampoco creo. Por eso a mí tampoco me convence, pero es llamativo eso, ¿no? No, pero entonces, o sea, tú, estamos mezclando peras con papas. Lo convocan a la selección y en el Tigre, en los partidos oficiales, no está teniendo un buen desempeño. Es jugador de una jugada y 20 errores. O sea, un jugador de esa característica bajo ningún contexto puede ser convocado a la selección nacional. Es así de sencillo. Creo que tendríamos que ir un poquito más por ahora. A ver, el partido arrancó con un Estudiantes que sí se adelantó en la cancha, pero que no nos estaba golpeando tanto. ¿Por qué? Porque el Tigre estaba ordenado. Como bien dijo Lucho, el orden es lo más rescatable que tiene lo que hizo Lavallén, y los jugadores que estaban ordenados, estaban alineados, o sea, tenía sentido las líneas que estaban planteando. Después, la jugada que desvirtúa, positiva o negativamente, eso ya es subjetivo, es la expulsión de Enoumba. Enoumba que queda expuesto tras una mala anticipación que quiere hacer Guayar con una pelota que estaba ahí volando. Él quiere cortar esa pelota y atacar. Hermano, y va para Enoumba. No, estoy explicando. No es que quería cortar. Es un toque atrasado que no entiendo qué quiere hacer Guayar. No sé si quiere rematar, quiere tocar de primera, se resbala. No entiendo. Pero tú ves toda la jugada de contexto, hermano. Y a Guayar, o sea, a Guayar le pifia el balón a la huevada. Ni siquiera era un balón fuerte. No, por eso. O sea, era un balón que estaba ahí volando, o sea, boyando. Estaba ahí y Guayar no la conecta y lo sobra. Y ahí la agarra el jugador, creo que Correa, y ahí lo compromete Enoumba y lo expulsa. A partir de ahí parecía que Estudiantes iba a venir, pero no se vino porque ahí el Tigre adelantó líneas. Seguía manteniendo dos líneas de cuatro, lo cual evitaba de que Estudiantes pudiera jugar 2-1 o filtrar pases. O sea, la marca estaba bien organizada desde ese lado. Ya Moroso, lo que decías de Ramallo y Triverio, se encargaron de adelantarnos. Entonces, el primer tiempo tuvo buen funcionamiento el Tigre en las líneas. Arrascaeta no desentonó por su banda, a Moroso tampoco, Ramallo le colaboró muchísimo a Lino. Es cierto, Lino estuvo expuesto en más de una jugada, dando a entender que todavía muscularmente al chico le falta, pero ya no es un chico para cuidarlo muscularmente, ya deberían meterlo en un gimnasio. Tiene 22 años. Que crezca, tiene que crecer ya de talla, ya no puede tener ese físico, tiene que meterse al gimnasio y ganar 2-3 tallas, porque ya está en edad, no va a desarrollarse más. ¿Hasta qué edad va a crecer? ¿Hasta los 25? No. Entonces yo creo que, esas cositas rescatables del primer tiempo, las tenemos que rescatar y decirle, Marce, a la gente que no fue tan vergonzoso. Hay posibilidad de que vayas poniendo los comentarios para que podamos... Sí, no, justo decirles más bien, lo que quiero es terminar de comentar y leamos unos comentarios, luego seguimos haciendo el resto del análisis y volvemos a los comentarios. A ver, primero saludemos a Oscar, que ese profe, ¿cómo le va? Es para su trabajo, ¿sabes? Sí, es para su trabajo, dice. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué, Oscar? ¿Cómo vas? Puteando. Sí, es medio amargo. ¿Cómo se puede escapar? ¿Cómo se puede escapar? Tan cerca y tan lejos. Sí. Bueno, pero es que prácticamente lo que ha pasado el segundo tiempo era como que inclinaba la balanza para que Estudiantes lo dé vuelta, porque todo equipo que sale, al menos todo equipo boliviano que sale a defenderse todo un tiempo,
Nunca no la aguanta. Nunca sí, la aguanta. Nunca. Es dificilísimo. Y con los intérpretes más que teníamos, no. Sí. Lo que yo te quisiera demostrar, ¿cuál es la diferencia entre tener un técnico profesional y un técnico amateur como el que tenemos nosotros en este momento? Estudiantes, a los 36 minutos del primer tiempo, realiza dos cambios. Ha metido dos cambios. Porque se da cuenta que el juego de Amoroso era bastante dúctil por el piso y sus jugadores eran pie por pie, ¿no? Entonces uno ya estaba con tarjeta amarilla y el otro ya estaba pasado de revoluciones, el árbitro medio que le temblaba la mano para sacar una amarilla más a los Estudiantes. Entonces el técnico se da cuenta que Amoroso iba a terminar desequilibrando más al partido y hace dos cambios. Todo lo contrario a lo que pasa en nuestro equipo, que mantenemos 90 minutos a Guayar y 90 minutos a Lino, teniendo mejores jugadores en la banca que podían haber reemplazado y haber hecho un mejor papel. Ahí tú te das cuenta, ¿no? ¿Cuál es la preparación de un DT de verdad con un tipejo que ha venido a experimentar aquí en Bolivia y ganar unos pesos? Esa es la diferencia. A ver, yo creo que en esa parte de los cambios entiendo lo de Llavallén, porque hacer un cambio digamos, luego de la expulsión, como para tratar de compensar la línea, era sacar a jugadores frescos que llevaban jugando 10, 15 minutos para meter un central más o lo que sea, y agotar esos cambios, o ese cambio al menos, sabiendo que te faltaban 90 minutos de juego para terminar el partido. Entonces, creo que estuvo bien aguantar el primer tiempo. Como dices tú, para empezar el segundo, Guayar y Lino tenían que haber salido. En eso creo que nadie lo va a discutir. Creo que ni Guayar ni Lino lo discutirían. Pero bueno, a ver, vamos a un rato a los comentarios. Vamos viendo. A ver, Ari Roth nos dice, no te olvides que hizo un mal cambio a Angulo. Pero Angulo no entró, no sé qué se refiere a Ari Roth. Al Angulo, tal vez, no sé. No, Angulo no entró. Bueno. Más bien no ha entrado, porque ese negro es un desastre. Don Lucho dice, ayer dijiste que Numba es torpe y que se jugaba iba a ser un desperdicio. Pero nuevamente, para mí la jugada de expulsión, o sea, tú sabes que yo soy muy crítico, más allá de que pueda ser dudosa, yo creo que era, no tenía otro recurso ya en Numba, sí. Porque el jugador de Estudiantes venía en mejor posición, iba a quedar en un mano a mano contra Vizcarra y se la tuvo que jugar, o sea, no queda otro, y esto es por un error que en ofensiva permitimos abrir ese espacio, y eso es ¿dónde? Bueno, no voy a seguir maldiciendo contra Guayar, el médico creo que se va a enojar si me ve puteando tanto. Sí, pero sí, o sea, yo coincido, la expulsión de Numba creo que puede tener algo de discusión, pero es una jugada de peligro de gol, hizo lo correcto y tenía que hacer la falta, porque toca la pelota, ¿cierto? Y luego levanta el pie para que no pase por si acaso, y lo toca y es falta, entonces, eso es roja, está bien. No, claro, pero fíjate esto, a pesar de la expulsión, el Tigre no jugó mal después, estaba organizado. Estaba bien paradito, tampoco es que nos pelotearon, tampoco es que Vizcarra fue héroe en el primer tiempo. ¿Cuándo fue héroe? ¿En el segundo? Los últimos 30 minutos, de hecho. Pero ahí te das cuenta que los cambios que hizo Llavallén fue lo que afectó al Tigre. ¿Cómo lo va? Mira, perdón que me adelante tanto, perdón, Marce, pero mira, te explico esto. ¿Cómo va a agarrar? Va a hacer este cambio tan estúpido de ponerlo a Quiroga como tercer central, ni siquiera como mediocampista, lo metió entre los centrales para cuidar el resultado. Y cambiar de banda a Ursino, que estaba haciendo un buen papel, de derecha a izquierda, y sacar a Ramallo, que era el que te estaba manteniendo la banda, por lo menos controlada, respaldándolo a Lino. El cambio no era ese. Ahí ¿tú te das cuenta? Ahí se rompe el partido, y por eso estoy tan caliente, porque lo entregó. ¿Cómo lo va a entregar así, hijo de mira, puta? Dentro del análisis que tengo, no había tomado en cuenta lo que dice Rodrigo, pero cierto, si en el primer tiempo no se ve tanta la deficiencia del Lino, es por lo que te digo, estaban el negro de, el grone de Estudiantes, estaba más preocupado, viejo, de lo que Ramallo te podía generar en ofensiva. Claro. ¿No? Entonces, el momento en que tú regalas la banda izquierda, no permites que el colombiano ese, que el amigo de color, agarre y o sea, se haga dueño de toda la derecha. Entonces te acorrale, te arrincone y no des capacidad de respuesta.
Triverio, el segundo tiempo, hermano, bueno, pues puta, era solo contra el mundo. Sí. De hecho, hay aquí un segundo comentario de Ariel Roth que decía, hizo un mal cambio, Miranda no jugó a nada. Pero como dices tú, Triverio jugó todo el partido contra la defensa de Estudiantes, claramente ya estaba cansado. Y el cambio natural creo que es Miranda, ¿no? Porque sabemos que Angulo no está cumpliendo. Entonces, yo ahí no creo que se haya equivocado. O sea, era lo que había. Si tienes que sacar a Triverio, la opción es Miranda, ¿no? No sé si hubiese sido un par... La diferencia es que Miranda, o sea, no ha hecho nada nuevo. O sea, ha entrado y se ha parado, hace un coro no, es más. Es que también entender el contexto, profe. Mira, no solamente es ese cambio, porque no solamente entra Miranda. Sale claro. Orsini. Entra exacto, López. Le quitas el cerebro al equipo. Sí. ¿Y cómo le va a llegar la pelota 9? ¿Al bochazo? No va a llegar. Pero chequen esto, pero más. Eso tal vez era la función de López, ¿no? También sacan tampoco a Morón. Apareció, hizo un par de jugadas, pero tampoco hizo mucho más, ¿no? Pero es que, a ver, nuevamente, si te das cuenta, en el segundo tiempo, el problema que tenemos con el Tigre es que nos dejamos acorralar demasiado, no tenemos recuperación de balón, y hay un lapso entre los 60 minutos y los 72, si no me equivoco, que no podíamos ni siquiera salir de nuestra área. La pelota todo... quemaba. Claro, uh-huh. ¿No? Entonces ahí es donde te digo que estamos con uno menos, porque ¿cuál en teoría es la función de Guayar en el equipo? Él entra a recuperar balones, pero no he visto en todo el partido que haya recuperado un solo balón. Ese es el problema. Lo van a matar a Guayar, como el comentario de René Butrón, lo van a matar. Sí. Ahí dice, Guayar del Real Campeonato de los Cholis, hasta hoy no merece con el Tigre, y yo coincido, creo que su momento de irse, ya lo hemos dicho 20 veces, fue levantando la copa el año pasado, decir, bueno, sí. Se acabó, salí campeón, y chao. Cerrar un ciclo. Creo que seguir este año es algo que no le da, pero me llama la atención que siga jugando y de titular casi todos los partidos. A ver, otro comentario, aquí dice Joaquín Criales, dice, Guayar otro regalo a los 10. Sí, pues. Aquí a dice, los 10 80 minutos. A ver, la victoria de Huachipato ha alterado el grupo de manera significativa porque, o sea, nadie lo veía venir. Sí. Primero. Creo y que ahora, ni ellos. O sea, instala a Estudiantes y a Huachipato como primeros de grupo. Nos obliga, obviamente, a ganar en Chile. O sea, ya lo teníamos eso en la mochila, ya estaba. Pero ahora sí o sí tenemos que ganar en Chile si queremos proyectar un mejor futuro. Y después ya vienen los dos partidos de local que hay que ganarlos. Es sorprendente lo que le está pasando a Gremio, no sé qué onda. O lo que ha hecho Huachipato, no sé por qué lado verlo, pero ha desvirtuado el grupo. Lo que proyectábamos en un principio, ahorita ya ha cambiado y es la fecha 2. Es otra cosa. Ah, no, pero mira, todo ha cambiado. Yo creo que al final hablemos de cómo queda el grupo, más bien para mantener un poquito el orden. Un cacho vamos con la casuística, ¿no? Porque todo puede pasar, ¿no? Todo puede pasar, pero seguiremos. La Ballén debe irse, basta terquedades, si Estudiantes te mete más delanteros, la Ballén se quedó dormido y el equipo estaba cansado. Ahora, yo les y quiero ser honestos, o sea, antes de hablar de que la Ballén se tiene que ir, sí se tiene que ir, yo creo que eso es innegociable, ¿no? Sí, se tiene que ir. Nuevamente, y el día de hoy, el funcionamiento en el primer tiempo de alguna manera me da la razón. Ortega no tiene que estar en el onceno titular. No, lo que te genera Ursino, Amoroso, Triverio y Caire de lateral derecho, viejo, es una barbaridad en fútbol, futbolísticamente hablando. No, y eso es algo que Ortega no te lo da. Ortega es demasiado lento, una que agarra el balón. ¿No? Sí, o sea, yo creo que ahí coincido, creo que en un partido de estos donde no tenemos tanto la pelota, Ortega no te sirve en un partido visitante, claro. Por ejemplo. Verticalidad. En un partido local, donde necesitas a alguien que frene la pelota, encuentre el espacio y te ponga la precisión de la pelota en los pies de Triverio, es diferente cuando tienes que romper las líneas. Pero en un partido este donde las únicas opciones que teníamos eran velocidad y saliendo rápido para buscar un pase en profundidad, en ese tipo de jugadas no te sirve Ortega. Perdón, Marce, pero antes del empate yo creo que Ortega te aguanta el balón y te saca algunas faltas. Yo creo que para mí el cambio en el segundo tiempo, por ejemplo, ya con el resultado era Ortega. Primero. Porque lo que dice Rodrigo es bastante cierto. Necesitábamos un tipo que te pise el balón y que te genere falta, que te genere interrupciones. Y Ortega es un virtuoso al momento de cuando tiene el balón.
¿no? O sea, más bien yo difiero de lo tuyo. Ortega de local no te funciona tanto como lo que te puede funcionar la línea que ha trabajado hoy, ¿no? Imagínate, Amoroso, Ramallo y Ursino te genera mucho más fútbol porque Ursino es un crack, es un genio. Sí. El arquitecto es Ursino. Y Amoroso parecía que no daba, pero creo que está demostrando que es de los mejores refuerzos. Sin querer, hoy levantó, hoy el partido de hoy, increíble. No, el otro día con San Antonio también hizo un buen partido. Uh-huh. Pero no, no a nivel de hoy. Hoy se llevó las palmas. O sea, fue y contra Gremio aquí en La Paz también hizo un muy buen partido. Sí, es de lo más rescatable, Amoroso. Todo lo contrario a lo que te genera Ortega. Nuevamente, para mí yo pienso que Ortega... Pero que son dos tipos de juego diferentes. Exacto. Ni claro, Ortega reemplaza a Amoroso, ni Amoroso reemplaza a Ortega. Exacto. No lo vas a ver corriendo a Ortega como él, pero tampoco a Amoroso le vas a ver agarrar el balón, pisarlo, ponerte un pase clave, clavarla al ángulo. Esa es la diferencia. O sea, Ortega tiene una calidad que creo que Amoroso por esa banda todavía tiene que demostrar. Hoy tuvo un gran partido, pero esa definición que tiene Ortega, porque las dos que le quedaron contra Bulo Bulo las metió. Una de casualidad, desvío, pero la otra fue toda de él. Solo de esa partecita yo no creo que está tan relegado. Ahora, estamos hablando de cambios. Yo, en lugar de meterlo a Quiroga, yo habiendo visto que Ramallo ya estaba fundido, como decías, Marce, lo hubiera metido a Roca y a Lino lo hubiera adelantado. No, ¿qué pasa con Roca? ¿Por qué no lo ponen a Roca? Yo no sé. En la banda, en ese lado no tienes otro. Sí. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, hermano? ¿Cómo que no? ¿Quién tienes en ese lado? ¿Quién más? ¿Machura? Pero en vez de... No, lateral. Nuevamente, a ver. Si querías agarrar, recomponer el partido, lo que dice, Ramallo está fundido, el cambio natural de Ramallo es Chura. Es Chura, no es Quiroga. Es Chura. Lo sacas a Roca, lo sacas a Lino, lo metes a Roca. Lo sacas a Guayar, Pero es que creo que ahí, Lucho, la diferencia es que estando 11 contra 11, entiendo que ese sea el planteamiento. Claro. Estamos con uno menos y además estamos jugando en Argentina y contra Estudiantes. No estamos jugando con Bulo Bulo, con San José o con Bolívar incluso. Hasta en un clásico, hermano, te admito que hagas eso. Estudiantes. Ver, pues. Lo que te funciona. Ley principal en la vida, si sirve, no lo toques. Ya, el planteamiento del primer tiempo con 10 estaba funcionando. Sí. ¿Por qué? Sí. Porque tenías, o sea, compensabas ofensivamente, tenías un equipo de Estudiantes que te iba a ir a buscar con todo y que iba a ser débil en el contragolpe. Entonces, lo que hemos hecho nosotros ha sido retroceder, dejar que nos encajonen, ¿no? Y matarnos por los costados con el toque al centro. Tú ves los goles, son casi calcados, pero digamos con un poquito más de defensa o menos defensa. ¿Y eso en qué se da? El primer tiempo el negro no se proyectaba porque tenía miedo el de colombiano. Te digo su nombre, ahí está. Palacio. Sí. Dale. C3. Este es el apellido, por favor, Lucho, memorícelo, por favor. Cetré. Hermano, Cetré. Hazte cuenta que es francés. Ya, Cetré te come todo el segundo tiempo la izquierda y te agota el equipo, ¿no? Y eso es porque no tenía que preocuparse de ningún desborde del Tigre por izquierda. Ya no estaba Ramallo, ya no estaba Ursino en su puesto. ¿Qué te quedaba hacer? Atacar. Entonces, ahí es donde yo critico que Lavalle no sabe un carajo de fútbol y no entiende qué está pasando. No, entró en desesperación cuando vio que Estudiantes estaba empezando a lo atacar. Eso es lo peor que puede tener un DT. No tener el temple para tomar las decisiones en frío. O sea, reaccionar a lo que haga el otro en lugar de plantear algo propio. Pero cuando yo veo que hace esa modificación de Quiroga y cambiarlo a Ursino de banda por sus huevos, sin explicación, yo ya dije, se mandó una cagada gigante y ahí nos empezaron a pelotear a Vizcarra. Ahí empezaron los desbordes a perder por la banda izquierda. ¿Sabes qué, Rodri? Tu crítica, si bien es correcta... Ah, no me jodas, ¿qué va a buscar? En todo lo generado, es errada. Porque el segundo tiempo... O sea, el primer tiempo hemos acabado de manera ordenada, organizada, replegando bien las líneas. No han tenido un ataque claro
los de Estudiantes. Y el segundo tiempo, agarras, hermano, y no sé qué te pasa en el medio tiempo que decides cambiar todo lo planificado. O sea, te estaba yendo tan bien, y el segundo tiempo, no sé qué mierda quieres experimentar que la cagas. Sí, tienes razón, Lucho. Se mandó una cagada gigante, se traicionó a sí mismo. Y lo peor de todo es que agarra, espera como 30 minutos para decidir recién recomponer, cuando ya estábamos fundidos en lo físico, viejo. Nos han peloteado como 20 minutos sin que podamos salir de nuestra cancha. No, y eso, o sea, ahí es donde tú tienes que agarrar, hermano, y en esos escenarios es donde se ve la mano del DT, ¿no? Que cuando ya no te está funcionando algo, te están acorralando, ahí es donde tú haces cambios que te pueden revolucionar el partido. Para mí, probablemente, el cambio no era Miranda. Para mí, el cambio probablemente tenía que entrar Ortega por Triverio. Probablemente. Sí. No, y de hecho, Triverio debería haberse quedado. Y no, Ortega tenía que ser un reemplazo para darle, pues, ¿cómo le va a llegar la pelota a Ortega limpia? A los bochazos le iba a servir. Necesitábamos a alguien que le ponga las pelotas. Y para mí era un cambio cantado. No sé por qué estoy empezando a sentir que están conspirando ahí adentro contra Ortega y contra Roca. Porque Roca también me parece que hubiera sido un cambio mucho más factible de lo que ha realizado en todo el partido. Mira, ¿para qué entra Rojas? A ver, alguien explíqueme qué carajo hizo Rojas. Esto, ¿a qué carajo hizo Rojas? A ver, te soy honesto, cuando veo que va a entrar Rojas, así te juro por Dios, yo dije hasta que por fin lo van a sacar a Guayar. Pero. ¿Ya? Pero nuevamente, o sea, yo no critico el ingreso de Rojas. Porque no, probablemente es lo que necesitábamos en el mediocampo, pero lo que critico es por quién entra Rojas. Por eso. Sí. Creo que todos coincidíamos en que el cambio ya al inicio del segundo tiempo era Guayar, por lo menos, si es que no era Guayar y Lino. Lo de Lino, creo que ahí lo que me parece es que Roca está todavía con alguna lesión, y es lo que les decía por interno. No sé si se fijaron en el partido con San Antonio, que en la parte del abductor derecho, creo que es, o el izquierdo, no me fijé bien, estaba con 8 cintas, creo, ahí protegiéndose el músculo. Creo que debe tener un desgarro, que esa es mi sensación, y tal vez por eso no le está haciendo jugar, porque de otra manera, sí. Otra vez, yo más allá de lo que hablamos de Lino, yo no entiendo por qué no sale Lino y por qué es titular. Pero esa es la única explicación que quiero creer, y con el cambio de Romaglio lo mismo, ¿no? Le pegaron mucho a Romaglio y seguramente ya entró al camerino en el entretiempo con algún golpe y ya no podía seguir. Bueno, entremos a la parte más ácida, ¿no? Es hora de poner calificaciones, porque creo que ya hemos acordado de que el partido, o sea, más allá de que pequemos de soberbia, no nos lo gana Estudiantes. O sea, primera vez que voy a usar la gran choli de decirlo, nosotros lo perdemos el partido, nosotros regalamos el partido, y no le encuentro tanto mérito a Estudiantes, porque, viejo, nosotros hemos cedido todos los espacios en cancha. No, perdón que peque de soberbia, pero las cosas como son. Aquí a Vidal Jerry Calle, yo creo que más bien en el caso de la dirigencia no hay nada que reclamar, creo que han armado un equipo como para pelear. Yo creo que el tema está en algunos jugadores que no están rindiendo como se esperaba y en la Valle en que no acaba de convencer, ¿no? Más allá, como les digo, creo que lo de hoy día no estuvo mal, pero en el segundo tiempo los cambios fueron lo que le cambiaron, y claramente la expulsión también, ¿no? Si no tenemos la expulsión, tal vez estemos hablando de otro partido. Yo creo, solo para hablar de la dirigencia, perdón, compás. Les vamos a quemar. No, y yo voy a ser bastante, o sea, todos los que están aquí saben que me digo pidiendo la muerte de Crespo, ni siquiera su salida, que se muera, desde el 2021. Pero, para mí, lo que hace Crespo este año es interesante. Nada que reprocharle a Crespo, o sea, ha contratado lo que se tenía que contratar, lo que se podía contratar, ha renovado lo que se tenía que renovar,
lastimosamente lo que nos viene fallando, pero el único pero que tengo es el técnico. Pero ese es el más importante, pues, viejo, el equipo no funciona. Pero en determinado momento, Javi, en determinado momento, si vemos los programas de fin de año y de principio de año, Oscar, profe, no teníamos otras opciones de técnicos. Si te das cuenta, creo que nosotros ya pedíamos la designación de Lavallén, porque incluso en determinado momento hablaban de Mauricio Soria, y nosotros mismos éramos críticos y ácidos con Mauricio Soria, cuando en lo personal, hoy me doy cuenta y digo, qué lindo hubiese sido que Soria nos dirija, yo creo que jugaríamos mucho mejor de lo que tenemos en este momento. No, sí. Entonces, para mí, la crítica a Crespo, más allá de que sí tienen que haber elecciones en el Tigre de una vez, ¿no? Y crítica mala no hay. El club está pagado, hemos contratado jugadores, hemos mantenido la base campeón del año pasado, hemos contratado jugadores de recambio que nos faltaban, y el único que le está cagando es el cuerpo técnico, que es un pobre estúpido que de fútbol no sabe un sorete. Hay una pregunta de Kevin, miren. ¿Te lo puedo poner todavía en duda? Yo estoy en duda todavía. Sí, igual, porque no vaya a ser de aquí a un mes, cuando no salgan los resultados. Es que nos deben 2 meses, nos deben 3 meses, no nos han pagado, nuestras primas, bla, 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 bla. Puede pasar, no me parece. Puede eso, pasar, que, pero a ver. No creo que Aymar no está entre los titulares, está, digo, entre los suplentes no está Aymar. ¿Se volvió a romper? ¿Trajimos un jugador roto? Que está no sé por qué no estaba Aymar, la verdad. Aymar no está. ¿Angulo? ¿Dónde está? Porque terminó jugando el partido entero. Angulo sí estaba. No, Angulo terminó, no está, hermano. Estoy viendo. No, estaba en la banca. Estaba en la banca, yo lo vi. ¿Dónde? El AK-47. ¿Dónde? Sentado, hermano, al lado de Lavallén. Ah, cierto. Ah, ya, bueno, pero no está visto como recambio. Sí. Oye, miren, esta pregunta, Kevin, responde, ¿el árbitro influyó en el partido? Yo creo que no. No, para nada. O sea, no fue un buen arbitraje. Jugadores de Estudiantes, parce. Sí, o sea, por eso digo, pero no influenció en el partido. O sea, se equivocó en algunas decisiones. No sacó un par de amarillas a los de Estudiantes, cierto es, pero de ahí influir en el resultado, no es que el árbitro nos fue empujando para que el Estudiantes nos arrincone, no es que nos anuló un gol, no nos cobró un penal o viceversa. Como digo, sí se equivocó, pero no como para influenciar en el resultado del partido. Esto hermano, creo que es bueno. O sea, no quiero sonar a llorón. Yo no voy, o sea, desde la universidad, no quiero, pero tengo que hacer. ¿Tienes el pero antes? Para mí, la expulsión es finita. Primero toca el balón, y si primero toca el balón, en todo el mundo se sabe que no hay penal. No es así, Lucho, no es así de estricta la regla. Toca el balón, cierto, pero el jugador de Estudiantes todavía tenía la ventaja en la posición y ya estaba embalado. Y en un base da cuenta y levanta el pie para que se tropiece. Claro, lo tumba. Sí, y está bien. Yo lo decía en la interna. Hombre, porque también estaba cruzando Jusino. Es como la mano de Suárez en el Mundial de Sudáfrica. Algo que tienes que hacer. No está bien, pero lo tienes que hacer porque si no se iba y era gol. Entonces es mejor una roja que un gol en contra. Creo que hizo bien, ahí no le reclamo nada en Umba. La extrema. Estuvo bien. Sí, claro. El error fue de Wire, como dices tú. Y la segunda jugada que me pone en dudas es el empate de Estudiantes. No, por cómo nace la jugada al momento que le quitan el balón a Trivel. Tengo mis dudas, lastimosamente. Sí, lo han mostrado una sola vez, ¿no? Y a priori, a mí me parecía falta, ¿no? Porque no es codo con codo, sino es codo contra espalda. Y obviamente eso por atrás es falta en cualquier parte del mundo. Y si se cobraba esa falta, no se daba el contragolpe para el gol. O sea, tengo mis dudas. ¿Ya? Sí, a mí también me pareció, la reclamaron, pero a ver, otra vez, quiero confiar en los árbitros, la revisaron, la vieron en el VAR ahí adentro y dijeron, no es. Y la verdad es que Triverio ya se venía cayendo, más allá de que luego se apoyó el de Estudiante. Entonces, era bien discutible también. Pero otra vez, para mí el árbitro no influenciado. A ver, ¿qué más tenemos por aquí de comentarios? Lo rescatable del partido es Vizcarra. Dios mío, qué arquerazo que tenemos. Creo que nadie va a dudar de eso, ¿no? Qué buen arquero que tenemos. Segundo tiempo la rompió. Sí.
De hecho, no solo tapó los goles de Estudiantes, le tapó uno a Jusino y le tapó otro a Caire. O sea, hasta Caire y Jusino le pateaban al arco. Pero bueno, hasta los defensores, no me jodas, viejo. 15 contra 8 éramos. Joseph, si por mí fuese. Sobre 10 tiene el Billy. Si por mí fuese, mañana mismo se va a Lavallén y en este momento es el hola perdida. ¿Quién viene? Hola perdido. ¿Quién viene? Ahí te la dejo. Hola perdido. Rescalvo, dice pues que... Rescalvo. No, enamorado de Ismael. Dijo, no, ¿se acuerdan de las Magdalenas de Farías? Ahora son las Magdalenas de Lavallén. Creo que hay hola perdido, dice que te has ido de México, ¿no quieres venir otra vez? Hola, perdido. Te perdono por ser mi infiel, por abandonarme por plata. Y yo no te he perdido. Volver, tú no me perdiste, yo te perdí, algo así, hermano. Por mi culpa me has metido cuernos, algo así. No es mala opción, Rescalvo. Ahora, otra vez, lo tuvimos un poquito tiempo, no sabemos si un regreso sería igual. Si tendría esa misma química con el plantel que estaba llegando a conseguir, no necesariamente, no sé. Mira que tiene mucho del plantel que ha manejado el año pasado. Tiene todo su plantel. Plantel está ahí y está más reforzado todavía. Claro, no son los que él ha pedido, pero, o sea, tiene un equipo con el que ha hecho jugar muy buen fútbol. Pero de acá a que llegue, y bueno, primero de acá a que se vaya a Lavallén, es un trayecto. Y de ahí a que lo traigamos a Rescalvo, pues es otro viaje más. O sea, un mensaje para el Lucho, estás de tóxico, dicen. Sí, pensando, sí. Masoquista el Lucho, me encanta, ¿no? Es sufrir, volvé, pegame, sí. Pero no me dejes. Bueno, al final vamos a hablar de cómo queda el grupo. A ver, hagamos calificación de todos los que jugaron. A ver, Vizcarra, Rodri, 8. 9. 9. ¿Por qué 8? Porque sí, porque fue preponderante. Este resultado hubiera sido monstruoso con otro arquero. Podía ser más abultado desde todo punto de vista. Hasta por nuestros defensores. Claro, balones a quemarropa que estaban pateando los. Caire despejó mal. Al lado del palo la despejó, la de Jusino. Todos los remates de Estudiantes. Salía bien de arriba, o sea, no tuvimos problemas de arriba en sus salidas porque antes. Medio que salía descolocado, ahora salió bien, listo, es un 9. La rompió. 8, carajo, a ver, ubicate, hermano. 8-9, dije, 8-9. No, ya 9. A 9. 9. Yo creo que para mí también es un 9 por los goles. O sea, si hubiera acabado a 0 el arco, sería un 10, pero solamente por eso. Y no le quiero echar la culpa de los goles porque creo que él no tiene ninguna responsabilidad en ninguno de los dos goles. Pero es un 9 porque no tuvo el arco en 0. Para mí es un 9, ¿no? Y no es 10, porque siento que en el primer gol podía haber hecho un poquito más, podía salir a achicar el centro, ¿no? Siento que tanto entre él, Jusino y Lino se confían, no meten el pie para evitar el córner o para quedar en mala posición Vizcarra, y es que de esa manera, de conchazo de llega el balón al 9 de Estudiantes, y bueno, también de conchazo le rebota la pelota, porque no es que ha pateado al arco. Sí. Le da, creo, hasta en el talón, creo que le pega y va para el otro lado. Y yo creo que por eso no le echaría la culpa a Vizcarra, porque él va a cubrir el remate donde normalmente debería ir. Claro. Y le rebota mal y lo desubica por esa jugada y por eso entra rebotando suavito la pelota, ¿no? Más allá de eso, ahí tienen el por qué Vizcarra es el arquero titular de la selección boliviana y el mejor arquero en Bolivia y de Bolivia en este momento, ¿no? Lo de hoy día es magnífico de Vino. Sí. Si tenían dudas, el Pulpo las ha respondido. Hoy día, gran actuación de Billy. Hoy día dejan claro. Sí. A ver, vamos por la derecha. Lino. Ah, no, por la derecha. No, derecha. Empecemos entonces. No, es que Rascaeta no empezó ahí, empezó en Umbá en realidad. Pero en muchos minutos, ¿qué vamos a poder decir? Caire, perdón. Caire. O sea, sí. A Caire tenemos que evaluarlo como central, es lo mismo, 10 minutos de lateral derecho, estaba teniendo un partido correcto, ¿no? Yo voy a empezar con el gringo Caire, para mí su calificación de hoy es 5, o sea, pasa para mí raspando y con la media,
en el primer tiempo, puta, casi le sale una cantinfleada donde termina habilitando al delantero de Estudiantes, pero más allá de eso se manda un partido correcto. Creo que no tiene nada que ver en ninguno de los goles ni en la generación de jugadas peligrosas. Para mí es un, es más, ni siquiera 5, yo le pongo un 6. Sí, yo te iba a decir, para mí es un 6 porque fue más de lo que de pasar, digamos, con las justas, y creo que coincido contigo en la descripción, es un 6. Es un 6. Caire está, sin querer queriendo, está levantando un poquito, muestra un poco más, me gusta más en esa posición de lateral, y bueno, ahora también tuvo que mutar a ser central, pero no ha tenido tanto una falla así magnífica como las que ya le hemos visto, pero me parece que ha cumplido un buen papel. 6, no more. Rodrigo. Caire sí, es 6. ¿No? Sí, no tenía... Lo triste es que no lo vamos a poder ver de lateral en la Copa Paceña, ¿no? Porque eso del sub-23 y el sub-20 nos complica, ¿no? Lo vamos a ver solo en Libertadores. Yo me animaría, sin mentirte. Bueno, ya después vamos a hablar de posibilidades. Claro, esas posibilidades tienen que ser otras, ¿no? Pero salimos por las ramas cada vez, carajo. Sí, ya. Vamos a ver, Jusino. Jusino. 7. Para mí, Bastión en la... ¿Qué? Le estás dando 7 a Jusino, vos. No, yo le pondré lo mismo que a Caire, 6. A mí me ha gustado Jusino. No hizo un mal partido, pero... Bueno, y es correcto. Sí, igual que Caire, por eso. Claro. Exacto, pues... un partido sobrio de los dos. Lo de Jusino, sí. Interesante. No, o sea, antes era más evidente sus fallas. Ahora ha cubierto todo y ha sido un central un poquito más sobrio de lo que nos tiene acostumbrados. 6, pasa. Creo que lo que anda haciendo con Caire es bárbaro, o sea, ya, sí. Ya se ha demostrado el relevo y la manera de jugar. Café con leche. Complementa el leche, hijo de puta. Antes de decirle otros nombres, voy a decir café con leche. El yin y el yang, digamos, ya. Cinco. Los dominó. 5 para mí, Jusino, porque perdió la marca en 2 jugadas. En el primer tiempo hubiera sido complicado si no se equivocaba el delantero en la definición. Entonces 5 para mí, Jusino. Sí. ¿En un balo quieren calificar? Es difícil con 8 minutos y una jugada. Para mí, por lo que sea, pues soy honesto, es que hay dos criterios, dos estándares, ¿no? Si el partido terminaba 1-0 a favor del Tigre, para mí lo de Numba era de 10. Claro, es la única que estuvo y hizo lo que debe hacer. Todo, ¿no? Iba a ser el héroe de claro, la jornada. Es el ejemplo que tú has dado de Suárez. En el Mundial contra Ghana, aplica en este caso. O sea, de nada hubiese servido la expulsión de Suárez si Ghana clasificaba ese partido. Sí. Pero con el fallo del penal y todo lo que implica, ¿no? La clasificación de Suárez tiende a subir y va a ser recordado como un héroe. Y pasa lo mismo con el Numbá. Sí. Entonces, más allá de eso, ¿qué te puedo decir? O sea, no le voy a dar una clasificación porque en 10 minutos, ¿qué puede ser algo? Sí, habrá tocado la pelota 3 veces y una fue la expulsión. Y una fue una patada. ¿Sí? creo que no hay cómo calificar, pero bueno. Pero creo que todos coincidimos en que hizo lo que tenía que hacer en esa jugada, lo que correspondía. Sí. ¿No ves? O sea, no había otra. Sí. Lino. No. Ahí está, ahí quiero escuchar tu 0, Lucho. Cero. Menos 1 le va a poner. No, o sea, lo de Lino es entre 0 y 1, ¿no? O sea, realmente es un tipo que no es virtuoso futbolísticamente hablando, no tiene cuerpo, no tiene marca, no tiene proyección ofensiva, el día de hoy ha estado perdido. Puedes clasificar, o sea, ¿qué lo puedes calificar? Creo que Numba ha hecho más que Lino en 10 minutos. Con eso te lo digo todo. Yo no soy tan crítico, Leo. O sea, no, como te digo, no es un tipo descollante, pero creo que un 3 como mucho es lo de Lino, porque creo que se espera mucho más, que apoye mucho más en el ataque, que marque mejor y todo el tema, y no lo hace. Tampoco es que comete errores. Digamos, en el segundo gol que veo que sea un error de él, la marca está bien, pero se espera más de él, ¿no? Yo creo que en esa posición, si estuviera Roca, claramente lo haría mejor. Así que 3. Sí, un 3. No more para Lino, porque ha cumplido hasta por ahí, pero
No termina de ser el lateral que tiene que salir, porque a final de cuentas un lateral es eso. Un lateral tiene que salirse y tiene que también ser bueno en la defensa. Profe, no contempla ninguno de esos dos aspectos. Pero entonces no ha cumplido, o sea, pero para mí, a ver, por eso es un 3. Así, por eso es un 3, o sea, tampoco significa que, ok, ahora por culpa de este hemos perdido, tampoco. Pero por culpa de Lina hemos perdido. No hemos perdido también. El gol no fue su responsabilidad. Vos la tienes tirada contra todos los sub-20, con el Chacho Bustos, con Lino, con Cuaglio, con todos. Yo entiendo que son chicos. Ya tengo que recambio. Que quede claro que Limo no es sub-20, hermano. Ya es sub-23. Bueno, sigamos. Se nos pasa la hora. A ver, Rodri, ¿cómo viste a Lino? 3. Pero, a ver, Ramallo le colaboró mucho. Si no hubiera sido para 0. Si no hubiera sido Ramallo, hubiera quedado bien expuesto por esa banda. Ahí la tiene. Eso es lo que me voy. O sea, pero, Ramallo es el que le hace el partido en el primer tiempo a Lino. Y el segundo tiempo, en ausencia de Ramallo, Lino no sabe defender, no sabe atacar, no sabe hacer nada. Se desvirtuó. Aparte, bueno, no tenía... Malos cambios. Claro, es que Ursino no le podía hacer el relevo. O sea, pensó Lavallén, lo meto a Ursino y que haga lo mismo de Ramallo. Y no es lo mismo. No es lo mismo. No tiene las mismas características, ni siquiera. No, nada. No se parece, ni siquiera. Ni en el apellido. O sea, que ni por asomo. No le ha salido eso bien y lo ha expuesto un poco a Lino. Vamos a la mitad de cancha. Guayar, Empecemos por Guayar y yo creo que este va a ser el momento difícil. Así que empieza el luchito. Cell sintió el verdadero terror. Nunca mejor dicho, papá. Guayar, yo voy a terminar. Empiecen ustedes ya que todo lo que digan es el 20. Quiero escuchar lo que hablan de Guayar ustedes. No. Guayar creo que con la mayor parte de la gente. No creo que haya nadie que esté de acuerdo con que Guayar esté jugando de titular. Creo que es un recambio y con las justas es un recambio. Entonces, que esté jugando y los 90 minutos a lo que no da, yo a Guayar sí le pongo un 2. Si le he puesto 3 a Lino, tiene que ser menos Guayar. 2. Ro. 2. 2. Sí, en este partido Jusino no le pudo salvar la espalda. Mira que yo le voy a poner 1, porque, o sea, el tema de Guayar es algo que no solamente es por el tema de este partido, sino es algo que arrastra como rendimiento en general. Y lo que también es algo llamativo es el hecho de que siga jugando como titular en partidos de Copa cuando no lo vemos ni en el torneo local y termina desprestigiándose todo esto. Y queda mal parado siempre Guayar, por eso 1. No. Y soy muy Lucho. Bueno. Lucho. Pero a ver. La K47. ¿Qué es lo que pasa? O sea, todos agarran y dicen que el Tigre a los 10 minutos pierde un jugador y quedamos con 10. Yo siento que el Tigre empieza con 10 jugadores. Y que Estudiantes empieza con 12 jugadores. Porque Guayar, en vez de ayudar, perjudica. Guayar no recupera. Guayar habilita al jugador de Estudiantes. Guayar es la mierda más sobrevalorada que existe en este momento. Yo no entiendo cómo alguien como Guayar puede ser titular en Copa Libertadores en un club como Strongest. O sea, siguiendo la lógica de Marcelo, de que si a Lino le he puesto 0 y no le puedo poner una nota igual o mayor que Guayar, te lo voy a ser honesto, yo no estoy calificando en este momento a jugadores que hayan apoyado a que Estudiantes haya obtenido el resultado, ¿no? Así te lo pongo. Guayar para mí no ha jugado, ha sido un perjuicio que ha favorecido más a Estudiantes que a nosotros mismos. O sea, Guayar para vos, calificarlo como jugador de Estudiantes, ¿tendría un 10? Como jugador de Estudiantes es un 8, hermano. No, pero es así, o sea, puede sonar estúpido como los de Tigo poniendo figura del partido a Illanes, ¿ya? Pero, a ver, seamos realistas, en todo el partido Guayar no ha recuperado un balón, ha habilitado al jugador de Estudiantes para que se haga expulsar en un bar, y entonces, bajo esa lógica, ¿tú cómo puedes calificar?
para que siquiera tenga uno, tendría que haber cortado un balón, haber hecho un pase, haber siquiera perjudicado. Pero Guayar es, sí, bueno, Guayar ha perjudicado, pero ha perjudicado a su equipo. Otro estorbo. Dejemos a Guayar, a ver, vamos, pasemos a Ursino. 8. Ursino siempre destaca, es un 8. Creo que es un 8. Yo Ursino, o sea, lo veo bien, pero hoy lo veo bien en la marca, pero otra vez, igual que el otro día con Gremio, en la salida lo veo bien impreciso, y lo dije en la semana pasada cuando hicimos el postpartido, hubo varias veces que teníamos la pelota y al salir el pase que hacía se lo dejaba a la defensa, así que le pongo un 7, creo que es un poquito menos de lo que se ve por el esfuerzo y la visión que tiene la cancha, porque le está faltando precisión en general. Ahora que lo pones desde ese lado, podemos decir un primer tiempo de 8, un segundo tiempo de 6, porque sí, lo desvirtuó que lo cambiaran de banda. 7. Yo le pongo un 8. Para mí, detrás de la cabeza, que es Ortega, aunque Lucho me tire ahí los zapatos encima, detrás de la cabeza de Ortega, me parece que la cabeza de Ursino es alguien que puede construir mucho el fútbol en salida, y también que puede ser alguien importante para cortar. Obviamente hay que saber administrarlo y colocarlo en la posición que tiene que ser. El único mixto. Y además que Ursino tiene, lo que tiene Ursino, a diferencia de muchos mixtos, digamos, es que tiene gol. Eso también, es un mixto que te genera, te corta y tiene gol. Sí. O sea, tiene mucho por delante. Pero hoy no presiona esa dimensión, ¿no? Yo realmente no sé en cuánto desearía que ustedes hubiesen sido mis profesores en colegio, ¿no? ¿Cuánto le vas a tirar a Ursino hoy? A ver. Realmente, no, pero es que son bárbaros, viejo. Sicario de los números. Sí. No, pero, a ver, no voy a desmerecer, pero lo de Ursino hoy es un 6. Y a duras es un punto menos que el nuestro, Lucho. O sea, no, terrible. Si no hubieras tirado un 4 ahí, poner un 3, digamos, como para que nos haga sentir más. Un 6.8. No, es un 5.5 tirado así. ¿Por qué le das ideas, Marco? Ya. A ver, sigamos. Pero déjame justificar, pues. A ver, dale. O sea, lo que dice Rodri es cierto, de un primer tiempo correcto e interesante a un segundo tiempo desaparecido, y eso no es culpa de Ursino, pero lastimosamente la nota le baja porque no entiende, bueno, ni él entiende ni nosotros entendemos qué quería hacer Lavallén con el equipo, ¿no? Y eso incide a que Ursino termine bajando su calificación, porque el segundo tiempo sale es porque ha desaparecido. Pasa lo mismo que Guayar, o sea, te soy honesto, el segundo tiempo parecíamos los 11 de Estudiantes contra los 5 defensores del Tigre, porque no había mediocampo, no había delantera, no había quien recupere el balón. ¿No? Sí, nos desvirtuamos el segundo tiempo. O vamos a meterle... Yo más que lo que dice Ariel Roth sobre que Ursino no tiene una sociedad en medio con Quiroga y Guayar, con Quiroga creo que sí, con Guayar claramente no. Pero creo que hoy día también en el segundo tiempo ya, primero que lo cambiaron de lado, y como estaba solo, él se agotó demasiado, él solito estaba llevando el medio campo, entonces ya en el segundo tiempo seguramente al minuto 60 estaba fundido, ¿no? ¿Resaca? ¿Pero ayer? Resaca, la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito. Resaca es un producto de Droguería Inti.